otra falacia. El primer gran nacionalista, el primer gran patriota de la historia, a mi entender, es Ulises. Y esto parece que viene a colación de por qué no la globalización. Ulises es el gran héroe de la segunda epopeya homérica, ¿no? Que es el gran victorioso en Troya, porque de hecho, de ahí el epíteto, Ulises, rico en ardides, es el que diseña el caballo en Troya. Pero la segunda gran epopeya homérica habla del retorno de Ulises a su amada Ica. Él era rey de una pequeña población. Y toda la odisea, todas las proezas, todas las vicisitudes que él vive, tienen que ver con el amor a lo suyo propio, a sus orígenes, a rescatar quién es él, a recuperar, porque él queda como en un estado de amnesia. Además, Ulises, vos sabrás, Horacio, que no estaba para nada mal. Aparece en la isla de Ogigia, custodiado por una diosa, Calipso, que se enamora de él, que lo tenía permanentemente joven, sano, viril. Sin embargo, él, la historia es el relato que él hace de sus proezas a un grupo de fenicios que organizan un banquete para darle la bienvenida porque lo tienen como héroe de Troya. Sin embargo, él no se queda en este estado así de confort que le daba la diosa Calipso. Él decide volver contra viento y marea y contra todos los problemas que él tiene que afrontar. El caso de sirenas, enfrentarse a Polifemo, que era el famoso cíclope, al que engaña y al que después quema, le quema un ojo. Bueno, todas las pruebas, enfrentarse a la hechicera que convierte a toda su tripulación en cerdos, etcétera, etcétera, para poder a su patria, que es Ítaca, y recuperar a su amada Penélope, su esposa, y a su hijo Telémaco, que estaban siendo asediados por un grupo de galanes liderados por Antínoo, que querían obligar a Penélope a que elija a alguno de estos galanes, porque daban por muerto a Odiseo, a Ulises, y Ítaca tenía que tener un nuevo rey, y además planeaban matarlo a Telémaco, legítimo heredero del trono de Ítaca, para hacerse del poder. Pero uno de esos tantos periplos que hace Ulises lo lleva a una isla donde había unos lotófagos. No se comían entre ellos, comían unas flores mágicas, eran unas flores de loto, y los convidan a los miembros de la tripulación. Y los que comían flores de loto olvidaban quiénes eran ellos, olvidaban a su patria, olvidaban a su familia, olvidaban de dónde venían. Y Ulises se vio obligado a la fuerza a tomar a los miembros de su tripulación, amarrarlos al bote a la fuerza, o sea, en contra de su voluntad, porque habían quedado bajo el encanto, bajo los efectos de este brebaje, de este veneno hipnótico que les daban las flores de loto que los lotófagos le habían ofrecido, y los tenía que forzar a volver a su patria con Ilia. Eso es exactamente lo poco a los patriotas. Se ven no solamente enfrentados con las amenazas externas, se ven enfrentados con los suyos propios, forzándolos, incomprendidos, forzándolos a recordarles quiénes son, a recordarles a sus compatriotas que no olviden sus orígenes y que esto es bondadoso para ellos.